¿Qué onda la banda? ¿Cómo están, locos? Los que me siguen en Instagram sabrán, porque ayer les estuve contando, que este video lo estoy grabando por segunda vez. Ayer lo grabé todo y cuando me puse a editarlo se escuchaba horrible. Había puesto la cámara al lado de la computadora y se escuchaba todo el sonido del cooler, así que tuve que borrarlo y hacerlo de nuevo. Así que espero que este se vea bien, se escuche. Pónganse la 10, vayan a dejar algún like y a comentar, porque este video va a estar muy, muy bueno. Como ya sabrán, y espero que sí, porque si no estarían re perdidos, estamos a mediados de octubre. Los días comenzaron a hacerse un poco más cálidos, empezamos a tener más horas de sol, y esto quiere decir que la temporada de exterior está comenzando. Por lo menos acá en Argentina. Me gustaría saber si hay alguien de la comunidad que es de otro país que me lo haga saber en los comentarios. Hay que tener en cuenta que la planta de cannabis necesita como mínimo 16 horas diarias de luz directa. Y hasta el momento tendremos 13-14 horas de sol. Lo que vamos a tener que hacer es, una vez que oscurece, tipo 6-7 de la tarde, encender algún foco para poder complementar un par de horas de luz hasta llegar a las necesarias. Yo ya comencé a cultivar en exterior de esta misma manera hace unos 10 o 15 días. Y ya sabiendo esto, como puse en el título del video, quiero contarles que comencé un nuevo cultivo de CBD. Hace 2 semanas aproximadamente germiné 3 semillas fotoperiódicas de esta genética Charlotte Angel. Me la mandaron los chicos de Basque 420, Banco Argentino de Semillas de Cannabis, que me habían escrito en Instagram para mandarme un par de regalos. Les comenté que tenía muchas ganas de comenzar un cultivo en CBD. Enseguida me dijeron que sí, me mandaron esta remera que estoy usando. Semillas fotoperiódicas y autoflorecientes. En la descripción les voy a dejar el link para que puedan ir a ver sus redes sociales y vayan a mandarle un saludo de mi parte. A ver, ¿y por qué cultivar CBD? Hace un poco más de 3 años cultivé unas Medikit que me encantaron porque los cogollos eran hermosos, compactos, con un aroma bien dulce. Podía sentir el olor y el aroma del porro, pero no tenía ningún efecto, me refiero a cuando uno se siente volado. Bueno, en este caso podía sentir lo rico que era, pero ningún pegue. Y esto se debe a que el CBD no tiene efecto psicoactivo. Porque cuando hablamos del efecto psicoactivo, el responsable acá es el THC, que en este tipo de genéticas igualmente está presente, pero en cantidades mucho, mucho menores. Por ejemplo, las genéticas que generalmente se pueden conseguir en bancos de semillas contienen un 20-23% de THC. Y bueno amigos, como quiero que esta primera parte del video del seguimiento sea bien informativa, me comuniqué con el doctor Roberto Alemán, que él está muy metido en todo lo que es el estudio del cannabis. Así que en la descripción del video les voy a dejar sus redes sociales para que puedan ir a ver todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, me comuniqué con él porque creo que no hay nadie que nos pueda comentar mejor todos los beneficios que podemos encontrar en el CBD. Enseguida me dijo que sí y me mandó este video. Vamos a verlo. Hola, hola. Muchísimas gracias, Jonathan, por dejarme participar de este espacio donde podemos hablar de los efectos terapéuticos de la planta de cannabis sativa L. Hoy les voy a estar hablando acerca de el CBD o cannabidiol, que es uno de los fitocannabinoides presentes en la mayoría de las plantas de cannabis. El cannabidiol junto con el tetrahidrocannabinol son los dos compuestos más importantes y es en los que basamos nuestras terapias con cannabis. Esta molécula, este fitocannabinoide, va a interactuar con lo que se llama sistema endocannabinoide, que es un sistema de reciente descubrimiento donde existe en nuestro cerebro y en nuestras células periféricas receptores específicos para endocannabinoides. El CBD, por su parte, interactúa con receptores específicos dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestro cuerpo en el sistema inmunológico, generando cambios no solamente a nivel neurológico, en el caso de las enfermedades neurológicas, sino también en el sistema inmunológico. Estos cambios favorecen al equilibrio del cuerpo y el equilibrio de la función celular. Es por eso que se utilizan como terapia. En pacientes con epilepsia refractaria lo que sucede es que disminuye la frecuencia de las convulsiones. En pacientes con enfermedades degenerativas como ser Alzheimer o como ser enfermedad de Parkinson, estas enfermedades empiezan a enlentecer su progresión e incluso generan cambios tan importantes que los pacientes empiezan a disminuir sus síntomas. Por otro lado, en las enfermedades autoinmunes o reumáticas, el CBD o cannabidiol ejerce su acción sobre el sistema inmunológico, generando un equilibrio. Esto quiere decir
que cuando tenemos una articulación inflamada o un órgano inflamado, el CBD actúa directamente sobre sus receptores específicos para que esta inflamación se mantenga y disminuya, generando cambios no solamente en la sintomatología del paciente, sino en la progresión de la enfermedad. Todo esto que les estoy hablando forma parte de la estimulación del sistema endocannabinoide, que es principalmente el efecto terapéutico que nosotros buscamos con los tratamientos basados en fitocannabinoides. El CBD es uno de los más importantes, pero no solamente el CBD aislado, sino tenemos que tener en cuenta que funciona en conjunto con los otros 140 cannabinoides y sus terpenos y sesquiterpenos y flavonoides, generando así el efecto séquito de la planta de cannabis, tan bien descrita por el doctor Rafael Mechulam en Israel. Desde acá les mando un gran saludo, cuídense y no se olviden de seguirme en mis redes, caname-info y doctor.alemán. Un abrazo. Y bueno amigos, eso es todo, espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de compartir el video, de dejar un like y en unos días vamos a tener la segunda parte de este seguimiento para ver cómo siguen desarrollando estas plantas. Les mando un abrazo grande a todos y vamos arriba.